Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética desarrollaron varios aviones de combate y de reconocimiento capaces de operar a velocidades extremas. De los que entraron en servicio, el más notable fue el MiG-25 soviético, que tenía variantes de interceptor, reconocimiento, ataque y supresión de defensas antiaéreas enemigas. Mientras que su sucesor, el MiG-31, fue construido como un potente interceptor, que en el siglo XXI ha evolucionado a un portador de armas hipersónicas y armas antisatélite. Y si bien el MiG-25 estableció múltiples récords de altitud y entre los aviones de combate fue el más rápido jamás construido, siendo capaz de volar a Mach 3.2. Por su parte, el SR-71 fue el avión de reconocimiento más rápido jamás construido, con una velocidad de Mach 3.3. Pero un proyecto estadounidense a finales de la década de 1960 buscaba aprovechar los fondos invertidos en el desarrollo del SR-71 para desarrollar un derivado capaz de operar como interceptor, tal y como lo hizo el MiG-25. Y con el programa del interceptor F-108 cancelado debido a restricciones presupuestarias, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos aún necesitaba un interceptor moderno de alta velocidad, para el cual una adaptación de combate del Blackbird, llamado como YF-12, se consideró como la solución más adecuada. El avión que se esperaba que entrara en servicio como F-12 portaría el legendario radar ANASG-18, cuyo alcance sería impresionante aún hoy en día, con la capacidad de detectar objetivos a entre 300 y 450 kilómetros de distancia. Y el F-12 también sería capaz de portar en bahías internas hasta 4 misiles aire-aire de largo alcance AIM-47 Falcon, capaces de interceptar objetivos hasta 160 kilómetros de distancia. El proyecto era extremadamente prometedor y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos solicitó 93 interceptores F-12. Sin embargo, el proyecto tendría un abrupto final. Y es que finalmente, y a pesar de lo prometedor del proyecto, Clarence Kelly Johnson, padre del U-2 y el SR-71, no lograría obtener el apoyo del secretario de Defensa Robert McNamara, quien ordenó no solo cancelar el proyecto, sino también desmantelar la línea de producción del SR-71. Por lo que de esta manera, únicamente se construyeron 3 unidades del F-12, justo antes de que se cerrara la línea de producción, y de que incluso las herramientas utilizadas en su construcción fueran totalmente destruidas. Sin embargo, las tecnologías desarrolladas para el A-12 pasarían a ser adoptadas por el F-14 Tomcat, que adoptando a un sucesor del AIM-47, el legendario AIM-54 Phoenix, pasó a convertirse en el mejor interceptor de la Guerra Fría. Por lo que hoy solo podemos imaginar cómo hubiera sido el desempeño del poderoso interceptor F-12, una impresionante máquina de combate que lamentablemente nunca entraría en servicio. Pero ahora ha llegado el momento de que tú opines y de que compartas algo positivo en la sección de comentarios. Y si el video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Historias de Guerra.